Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra agenda de cultura y espectáculos. Solo 4 películas chilenas ha visto Robert McKee, el gurú de los guionistas de Hollywood que está en Chile, para dictar un curso de 4 días en su primera visita a Sudamérica. Vio En la cama de Matías Vice, vio Subterra de Marcelo Ferrari, Historias de fútbol de Andrés Wood y Johnny 100 pesos de Gustavo Greff Marino. Y de las 4, ninguna aprobó el examen por problemas de guión. Una palabra en español que no logra traducir exactamente lo que en inglés se conoce como story, nombre de su libro y del que este profesor es experto. La calificación para todas es solo de buenas. La razón es que los guionistas no están aplicando, dicen, los máximos estándares. Ya eso viene a enseñar y ya hay 700 inscritos para asistir a su curso intensivo de 4 días en el Teatro Oriente. Una buena idea de Patricio Lynch y Mario Velasco, productores chilenos que fueron sus discípulos hace años en Nueva York. Sobre el guión de En la cama dijo que era muy bueno, pero incompleto. Y de Johnny 100 pesos opinó que había muchos conflictos familiares en la casa de cambio, los periodistas, pero que le resultaban falsos y sin credibilidad. Lo que sí le pareció interesante fue el que los asaltantes se comieran las joyas como una forma de conseguir luego dinero cuando estuvieran en la cárcel. No es fácil, dijo, ser un gran contador de historias, pero este maestro sabe cuáles son los elementos para atrapar al público. Dijo, a propósito de las distintas crisis, que los mejores guionistas premiados con Oscar, al no encontrar trabajo en Hollywood, habían llegado con éxito a la televisión. A su juicio, la televisión da muchas posibilidades y contó que uno de los primeros guionistas de Bonanza, la tradicional serie, digo, fue Robert Altman. Reconoció que esta no es una profesión para los débiles y también afirmó que Woody Allen era el mejor guionista del mundo, pero hace 25 años. Sus discípulos más connotados son Andrew Stanton con Wall-E, a Peter Jackson del Señor de los Anillos, a quien conoció cuando recién comenzaba. También Paul Haggis, que ganó muchas estatuillas por Crash. Sus alumnos han ganado 28 premios Oscar y 141 Emmy en los últimos 25 años que ha dedicado a impartir su seminario de cómo ser un buen contador de historias. Además de Wall-E y la trilogía del Señor de los Anillos, está Erin Brockovich, The Truman Show, Friends, The X-Files y Grey's Anatomy. Este seminario, que tiene el título de su libro, Story, es sin duda un acierto y un gran aporte. Recuerde, todos los martes y viernes, las informaciones más destacadas para su entretención solo aquí, en www.meganoticias.cl.